buenas, bienvenidos a Diagnóstico una semana más. Hoy nos vamos a detener en un tema muy interesante en el que quizás no hayamos pensado demasiado. Hablamos de la cirugía pediátrica o infantil, una especialidad apasionante porque, y esto es muy importante para entender lo demás, un niño no es un adulto en pequeño. Tiene sus propias particularidades fisiológicas y sus propias enfermedades también. Y a la hora de meterle en un quirófano, esto es fundamental. Vamos a hablar de todo esto con diferentes especialistas, entre ellos nuestro invitado especial de hoy, el jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, el doctor Juan Carlos de Agustín. Un adulto se puede intervenir por un cirujano pediátrico, pero no al contrario, porque el niño es diferente a un adulto en pequeño. Tiene una fisiología que se va adaptando conforme va creciendo. Y cuando hacemos una cirugía tenemos que pensar en el futuro, no solo en reparar un problema, sino pensar que ese paciente va a tener un crecimiento y unas transformaciones a lo largo de su vida. Vamos ya con la cirugía pediátrica, justo después de repasar lo que nos ha dejado la actualidad de la semana. La vacunación contra sarampión descendió durante la pandemia de COVID-19 hasta el punto de convertirlo en una seria amenaza a la salud infantil, según la OMS. En 2021 murieron 180.000 niños a causa de esta dolencia que afectó a un total de 9 millones. El sarampión es uno de los virus humanos más contagiosos, pero se puede prevenir casi por completo mediante la vacunación. Sin embargo, se necesita una cobertura del 95% o más de niños con dos dosis de vacunas para crear una inmunidad de grupo que permita proteger a las comunidades y lograr la eliminación de sarampión. Según la OMS, el planeta está muy por debajo de este objetivo. Solo el 81% de los niños reciben su primera dosis de vacuna y solo el 71% reciben la segunda. Un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Investigación Biomédica en Red ha desarrollado un nuevo test que permite detectar de forma rápida, sencilla y barata la presencia de burundanga y droga caníbal en una simple muestra de saliva o en la bebida donde se sospecha que se encuentra esa sustancia. Se trata de un hito importante para perseguir delitos relacionados con la sumisión química como agresiones sexuales o robos. Y es que el uso de sustancias psicotrópicas paralizantes para cometer estos delitos resulta muy difícil de probar hasta ahora, ya que su rastro se elimina por completo del organismo en muy poco tiempo. El 33% de los ciudadanos de la región europea de la Organización Mundial de la Salud toma antibióticos sin prescripción del médico, bien comprados sin receta o bien utilizando sobrantes de anteriores tratamientos. Este es el resultado de una encuesta realizada por la Comisión Europea sobre el conocimiento, actitudes y comportamiento de los ciudadanos ante el creciente problema de salud pública que supone la proliferación de infecciones con bacterias multiresistentes. Solo en la Unión Europea más de 35.000 personas mueren cada año como consecuencia directa de infecciones que se han vuelto intratables con antibióticos. La cirugía pediátrica es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de pacientes desde la concepción hasta el final de la adolescencia, es decir, el periodo de la vida en el que las personas crecemos y nos desarrollamos. Fue a comienzos del siglo XX cuando se separó de la cirugía general y desde entonces ha vivido unos avances vertiginosos. De todo ello hablamos hoy con distintos especialistas, entre ellos nuestro invitado, el doctor Juan Carlos de Agustín, jefe de Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Gregorio Marañón. Lleva toda la vida dedicado a la salud infantil y es una autoridad en su campo. Doctor, ¿por qué existe en concreto una especialidad de cirugía pediátrica? ¿Es diferente intervenir a un adulto que hacerlo con un niño? Así es. Siempre hemos dicho que un adulto se puede intervenir por un cirujano pediátrico, pero no al contrario, porque el niño es diferente a un adulto en pequeño. Tiene una fisiología que se va adaptando conforme va creciendo y cuando hacemos una cirugía tenemos que pensar en el futuro, no solo en reparar un problema, sino pensar que ese paciente va a tener un crecimiento y unas transformaciones a lo largo de su vida. Y por lo tanto, el niño es un paciente muy peculiar, un paciente muy especial que hay que tratar de una manera adecuada. Claro, entonces tiene que ser siempre un cirujano pediátrico el que debería intervenir a un niño, pero claro, existen todas las especialidades, es decir, el cirujano pediátrico domina todas las especialidades en el sentido, pues,
que hay que hacer una intervención cerebral o una intervención en el estómago o una intervención en el corazón. La formación del cirujano pediátrico es muy global. Podría hacer mucha cantidad de cirugía y, de hecho, hacemos más cirugía variada que los cirujanos adultos, pero no hasta ese punto de hacer toda la cirugía y todas las especialidades quirúrgicas. Nosotros tenemos especialidades muy bien compartimentadas en el mundo pediátrico. Tenemos los mismos especialistas que en un hospital de adultos. En el hospital de niños tenemos cirugía cardíaca, cirugía general, cirugía torácica, urología, plástica, otorrino, estomatología, etcétera, etcétera. De los cuales hay especialistas que se han formado en adultos y luego se han dedicado al niño, y otros que se han formado como cirujanos pediátricos, que se han dedicado básicamente a las especialidades de cirugía general y torácica, cirugía urológica y cirugía plástica. Más o menos es lo que hacemos el cirujano pediátrico especialista de cirugía pediátrica. ¿Y todas las intervenciones quirúrgicas que se hacen a un adulto tienen su réplica en niños? ¿O eso depende de la edad, de la urgencia del caso? La patología es diferente. Compartimos algún tipo de enfermedad o de patología que con el adulto. Pero en general el niño presenta unas enfermedades y una patología que es distinta a la del adulto. Nosotros vemos tumores, tratamos tumores, operamos tumores. Eso se parece mucho al adulto. Pero tenemos luego mucho niño pequeño, mucho recién nacido, que presenta malformaciones congénitas, que es el origen de nuestra especialidad. Nuestra especialidad surge porque operar un paciente de prematuro, de un kilo o de menos, incluso, requiere de unos conocimientos, una preparación y un equipo dedicado exclusivamente a este tipo de pacientes. Imagino que ahí, para decidir cuándo, en qué momento, qué intervención es más apropiada, existen una serie de protocolos, ¿no? Creo que es el llamado calendario quirúrgico, sí. ¿No? ¿Esto qué es, para que la gente lo entienda? Sí. El calendario quirúrgico surge como el calendario vacunal. La Asociación Española de Pediatría monta un calendario vacunal que dice que cada X años uno tiene que ponerse una vacuna. El calendario quirúrgico lo que es una orientación para saber que cierto tipo de patología se tiene que operar en un momento determinado. Es evidente que un niño no es un adulto en pequeño. No, un niño no es un adulto en pequeño. Tiene un desarrollo, una fisiopatología diferente a la del adulto y que puede ir cambiando a lo largo de los años. De hecho, por eso cambia todo el procedimiento de actuación y muchas patologías que encontramos en niños no las encuentras luego en el adulto. Esa fisiopatología propia que tienen los niños obliga a establecer lo que se conoce como el calendario quirúrgico infantil, algo parecido al calendario vacunal, pero en lo referido a intervenciones quirúrgicas. Nosotros nos referimos a aquellas patologías que no son urgentes, que puedes hacer de manera diferida, elegir el mejor momento para el niño a nivel social, a nivel de fisiopatología. Siempre y cuando no haya una complicación en la evolución de esa enfermedad y siempre buscando el mejor momento o el momento más óptimo para la intervención. También en cada caso concreto se valora el momento óptimo para ese niño. Hay pacientes con hipospadias, que es un defecto en el desarrollo de la uretra, que aunque ese defecto lo tienen al nacimiento, si tú lo operas recién nacido, los tejidos son más pequeños y la técnica quirúrgica, aunque luego sería la misma, puede ser más costosa y más dificultosa, y no hay ningún beneficio en operarle recién nacido. Es mejor que crezca un poco, que crezca el paciente, los tejidos, y poder operarle con muchísimo mayor tasa de éxito. De esta manera se ha establecido un calendario orientativo en el que, a modo de ejemplo, la hernia umbilical, una de las patologías más frecuentes en la infancia, no se opera antes de los 5 o 6 años. La acumulación de líquido alrededor del testículo no se interviene antes de los 2. Con la fimosis se suele esperar a que el bebé deje el pañal para que la herida no esté mojada constantemente, y así con muchas otras patologías comunes. En todo caso, siempre el cirujano decide y actúa en coordinación con el pediatra. Claro, generalmente las revisiones del pediatra en el niño sano, ellos son muchos los que nos derivan las patologías
que llegadas a una edad concreta ellos ven que no ha habido mejoría, no ha habido resolución o hay una complicación y entonces nos lo derivan. Entonces sí es verdad que nosotros tenemos mucha comunicación con el pediatra de atención primaria y generalmente ellos, este calendario quirúrgico ellos lo conocen y se lo hemos transmitido y ellos así nos derivan cuando creen que ya no se ha resuelto ese problema o cuando creen que hay una complicación o que no hay una mejoría en esa patología. El calendario quirúrgico está generalizado y universalizado, aunque luego cada equipo médico de cada hospital lo revisa y adapta en ocasiones según su propia experiencia. Volviendo un poco al principio, claro, vemos la complejidad o podemos imaginar la complejidad de las intervenciones quirúrgicas a niños, ¿no? ¿Es más difícil que a un adulto? Y dentro de eso, ¿cuáles serían las, diríamos, las intervenciones más complejas? Sí, tenemos mucha cirugía rutinaria, igual que la cirugía de adulto, pero tenemos mucha cirugía de baja prevalencia. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que a lo mejor se presentan malformaciones congénitas con una baja frecuencia. Es, a lo mejor se presentan 3, 4 o 5 veces al año. Y tenemos que tener nosotros la habilidad para hacer ese tipo de cirugías, muchas veces complejas, y hacerla de la mejor manera posible con el mejor nivel que se nos exige. Y por lo tanto, la única manera que tenemos para poder solucionar esto es crear equipos que sean de alto nivel, anestesistas que estén especializados en niños, que puedan hacer cirugías complejas, que hacemos cirugías muy complejas. En boca de todos están las cirugías cardíacas, de las malformaciones congénitas cardíacas, los trasplantes a los niños, tenemos malformaciones muy graves de la vía digestiva, del esófago, de la vía aérea, que solucionar, y para ello pues, tenemos que tener un nivel de especialización muy alto. El equipo es fundamental, enfermería, anestesia, cirugía y cuidados intensivos es fundamental tener una buena unidad de cuidados intensivos y probablemente, claro, un cirujano pediátrico que esté realizando una labor muy especializada en un hospital se dedique a una parcela muy concreta. Yo me dedico sobre todo a la cirugía de neonatos y sobre todo a la cirugía del esófago y la cirugía del diafragma. Y fijaros hasta qué punto puede uno súper especializarse, ¿no? Porque se necesita concentrar experiencia para poder estar al máximo nivel. Merece la pena detenerse un poco en la anestesia pediátrica. Desde hace décadas hay controversia sobre si la anestesia general en niños menores de 3 años puede tener influencia en el desarrollo neurológico del paciente, como alteraciones en la inteligencia o en la capacidad de concentración. Un estudio de la FDA americana en 1996 encendió las alarmas, aunque luego ha habido otros igual de serios que no han encontrado relación alguna. Lo que sí que se ha conseguido con esa alerta de la FDA es que desde luego tengamos en cuenta que hay que hacer, someter a procedimientos anestésicos niños menores de 3 años que van a ser sometidos con alguna frecuencia, quiero decir que no va a ser una intervención única, y sobre todo si los procedimientos van a ser de más de 3 horas, hay que elegir individualmente si se debe hacer o no, hablarlo con los padres y entender que es algo que no está claro, que probablemente no va a pasar, pero que podría pasar. En lo que sí hay consenso es en que el temor a ese hipotético riesgo de la anestesia no debe suponer que se retrase una intervención cuando se sabe que no llevarla a cabo puede ser mucho peor. Ejemplo, pues un niño de 2 años y medio que tiene infecciones de oído de repetición, que sabemos que eso puede producir una lesión en el oído que le impida oír correctamente, que eso afecta mucho al desarrollo también, lógicamente. ¿Vale la pena esperarse 1 año, 2 años? Pues que probablemente no. Y lo que vale la pena es solucionar el problema. En todo caso, lo que dice la evidencia científica, y en eso sí hay consenso, es que en niños a partir de 3 años la anestesia es segura. En los últimos años ha cambiado mucho la anestesia, tanto en adultos como en población pediátrica, porque tenemos medicación mucho más segura y porque tenemos una monitorización de todo tipo mucho más segura. Pero bueno,
A mí me parece interesante que establezcan que a partir de los 3 años es seguro, ¿no? Desde el punto de vista técnico, la administración de la anestesia es muy diferente en niños y en adultos. Lo primero, por el material adaptado al tamaño del paciente. No solo necesitas el material, que antes no lo teníamos y hoy en día sí que lo tenemos, sino que además necesitas personas que tengan habilidad de utilizarlo. No es lo mismo canalizar una vía periférica, una cosa tan sencilla como esa, en un neonato que en un adulto. La ventilación mecánica, mantener al niño respirando mientras está anestesiado, es otro de los puntos clave en la cirugía pediátrica, sobre todo en neonatos. El tiempo para intubarlos es mucho menor que el de un adulto. Además, los neonatos, más aún si son prematuros, son por definición pacientes mucho más difíciles de entubar por las características anatómicas del bebé, ¿no? Por la posición de la laringe, por el tamaño de la cabeza. En definitiva, las características propias de un niño y más aún de un bebé hacen que el proceso de la anestesia en estos pacientes requiera de un especialista en la materia, formado y entrenado en estos procedimientos. Pues esto me da pie para la siguiente pregunta que quería hacerle sobre la cirugía fetal, ¿no? Sí. Parecía algo de ciencia ficción, pero cada día está más implantada, más a la orden del día, ¿no? Sí, la cirugía fetal se hace ahora mismo ya desde hace 20 años. En todo el mundo. En España empezamos pronto, en Barcelona, luego en Sevilla y aquí en Madrid también. Se hacen intervenciones ya asentadas, es decir, son 4 o 5 indicaciones muy claras en las que el feto, si no se le hace un tipo de intervención, va a fallecer. O tiene unas posibilidades de supervivencia tan bajas que merece la pena intervenir en un momento muy delicado, que es durante el embarazo o al final del embarazo, porque estas intervenciones fetales se pueden hacer durante el embarazo o justo en el momento del parto, en el que se hace una... A veces hay técnicas que sería lo más parecido a una cesárea, en el que nosotros paramos la cesárea, hacemos una intervención justo antes de que salga el feto fuera, por ejemplo, para solucionar un problema de obstrucción de la vía aérea. Si el feto sale fuera y no puede respirar, tenemos que solucionarlo en ese momento. Entonces, la cirugía fetal es un hecho, hay, ya digo, unas indicaciones muy precisas, pero también es un desafío para el futuro. Podríamos hacer muchas más cosas, seguro. Hemos visto antes el calendario pediátrico, operaciones que se pueden programar y diferir en el tiempo buscando el mejor momento para el paciente. Pero, ¿qué ocurre con otras como las malformaciones congénitas de todo tipo? Hablamos de infinidad de intervenciones diferentes que pueden incluso necesitar una solución urgente. Hacemos, por ejemplo, los trasplantes de los dedos largos para el pulgar, por ejemplo, cuando no existe el pulgar, trasplantes de los dedos de pie a los dedos de la mano cuando no existen los dedos de la mano, para crear 2 ejes y hacer posible la pinza. Corregimos desviaciones y trasplantamos el hueso en las extremidades donde falta el hueso. Transplantamos el músculo, hacemos una reconstrucción con músculo libre funcional donde no hay músculos, creando la función donde no hay función. No existe una especialidad pediátrica concreta para llevar a cabo estas cirugías. Es la práctica, los conocimientos adquiridos a través de la experiencia, los que acaban convirtiendo en especialista infantil a un cirujano plástico. Las series son muy pequeñas, los casos, hay muy pocos casos. La especialización en ese sentido, ¿quién se va a especializar para operar 2 o 3 casos al año? Y luego la curva de aprendizaje es larguísima, ¿eh? Realmente es que, por ejemplo, pasar solamente es que un dedo largo para el pulgar es una cirugía que realmente es que normalmente el cirujano senior no suelta hasta que el ayudante llegue a una edad de 40-45 años. Y es que sobre una base de conocimientos, estas cirugías exigen una alta dosis de improvisación y toma de decisiones sobre la marcha. Realmente es un poco como esquiar fuera de pista, ¿no? No hay recetas de cocina para ese tipo de cirugías. Es que realmente y allí llega la equivocación, porque es que los cirujanos muchas veces están buscando la receta de cocina para realmente que para de alguna manera es que hacer la técnica correcta. Pero es que aquí realmente es que muchas veces el siguiente paso no lo tenemos seguro, porque es que anomalías congénitas, que son anomalías congénitas por fuera y por dentro, en los que carecen muchas veces de vasos, de nervios, de huesos. Y es que, como hemos insistido mucho en este programa, un niño no es un adulto en tamaño reducido. La cirugía fetal nos da pie a imaginarnos lo que ha evolucionado la cirugía pediátrica, igual que el resto de la cirugía. Siempre de la mano de los avances tecnológicos, imagino, ¿no? Ha cambiado mucho en las últimas décadas. Mucho. Nosotros somos
mejores cirujanos que nuestros maestros. Y los que nos van a suceder van a ser mucho mejores cirujanos que nosotros. Se van a poder hacer muchas más cosas, y gracias a la tecnología y al conocimiento. Hemos ido controlando todos los factores externos que nos permiten operar fetos, nos permiten operar neonatos prematuros o niños muy pequeños, gracias a la tecnología y el conocimiento. Son las dos cosas, van ligadas. El conocimiento de las enfermedades, los mejores, la experiencia que uno va acumulando, la comunicación, aparte de la tecnología. Nosotros estamos aprendiendo mucho gracias a comunicarnos con nuestros colegas de todo el mundo. Nos movemos cada vez más por todo el mundo, tenemos reuniones en muchos países y contrastamos nuestras experiencias. Pero de base está la tecnología. La tecnología es ahora mismo un soporte en la que la cirugía pediátrica va un poco a remolque de la cirugía de adultos. Nos gustaría poder contar con más tecnología que existe, pero que también los presupuestos son limitados, la tecnología cambia mucho, entonces cuando uno adquiere un equipamiento a los 2-3 años queda obsoleto, esa renovación cuesta mucho trabajo y no siempre se consigue. Entonces, claro que sí, la tecnología es un punto clave en poder seguir avanzando en algunos tratamientos quirúrgicos. El futuro probablemente pasará por la cirugía asistida por robots, utilizando además la inteligencia artificial para lograr un mejor diagnóstico y unas intervenciones más precisas y adaptadas a lo que cada paciente necesite. Bueno, pues seguimos con diagnóstico, aunque nos queda ya muy poco tiempo. El último minuto del programa se lo cedemos, como siempre, a nuestro especialista, el doctor César Casado, que hoy nos habla de la cirugía infantil o pediátrica. Los pacientes en edad pediátrica presentan muchas veces patologías complejas de difícil solución y de gran exigencia técnica. Por supuesto, como padres, tenemos unas expectativas enormes en todo lo que concierne a salud de nuestros hijos. Y una de las cosas que debemos hacer es poner el foco en la prevención de accidentes domésticos. Las estadísticas lo sitúan como la segunda causa de mortalidad en menores en España y en ocasiones como la primera causa de mortalidad en el conjunto de países desarrollados. De total de la mortalidad infantil por accidente doméstico, el atragantamiento o asfixia con pequeños objetos tiene una posición muy destacada. En estas situaciones de atragantamiento, la reacción de los padres o de cualquier adulto tras el accidente es fundamental. Si el atragantamiento es parcial y la persona puede hablar y toser, hay que animar a la persona a que siga tosiendo. Pero si el atragantamiento es total y la persona no puede ni hablar ni toser, debemos realizar la maniobra de Heimlich. Saber realizarla supone la diferencia entre la vida y la muerte. Debemos situarnos detrás de la persona, colocamos nuestro puño cerrado cerca del ombligo y con la otra mano agarramos ese puño de tal forma que nuestros brazos queden alrededor de la cintura de la persona atragantada. Y con fuerza debemos aplicar una presión brusca sobre el abdomen con ambas manos y con un movimiento hacia arriba, realizando esta operación 5 veces. En los bebés, debemos sostener al bebé boca abajo sobre nuestro brazo y debemos golpear al bebé entre los omóplatos. Con esta sencilla maniobra pasamos de un probable desenlace fatal a un simple susto, habitual en la población infantil. Y aunque la mayoría de accidentes domésticos se producen por azar, la imprudencia es una causa habitual de muchos accidentes, que sin llegar a ser fatales, nos dan muchos disgustos. Niños que ven productos de limpieza, sufren quemaduras, se cortan o amputan los deditos con las puertas, con las tijeras. Son accidentes muy fácilmente prevenibles que nos harán ahorrar muchos disgustos. Pues hasta aquí nuestro diagnóstico de hoy dedicado a la cirugía infantil. Volvemos dentro de una semana con un nuevo diagnóstico contado, ya lo saben, desde una perspectiva diferente. Les esperamos entonces, no nos fallen, que sean felices. Buena semana.